rector magnífico de la Universidad de Cádiz, señor presidente del Parlamento de Andalucía, señor presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, señora alcaldesa de la ciudad de Cádiz, rectores magníficos de las universidades andaluzas, comunidad universitaria de Cádiz, señoras y señores, amigas y amigos. La toma de posesión del catedrático de Tecnología del Medio Ambiente, don Diego Sales Márquez, como rector de la Universidad de Cádiz, pone punto final a un proceso electoral que ha vivido la institución universitaria gaditana durante los últimos meses. Permítanme, ante todo, que felicite al profesor Sales Márquez y a su equipo de gobierno por el amplio apoyo conseguido entre los distintos sectores universitarios y les deseo también el mayor éxito en su gestión al frente de la universidad. Una tarea para que, como él ha solicitado, siempre va a contar con el apoyo del gobierno andaluz y de su presidente. Vayan mis felicitaciones también a la comunidad universitaria gaditana por el alto grado de participación en las elecciones, demostrando una vez más su compromiso e implicación en la mejora de la educación superior. Quiero aprovechar además este acto para expresar mi reconocimiento a la labor desarrollada por quien ha sido hasta ahora el máximo responsable de la universidad, el profesor don Guillermo Martínez Massanet. La Universidad de Cádiz comienza un nuevo ciclo bajo la dirección de una personalidad con merecido prestigio intelectual, comprometido con la entidad desde sus inicios y profundamente conocedora de la institución y de la provincia. Las valiosas cualidades que reúne el profesor Sales Márquez para dirigir el futuro de la universidad han sido refrendadas a través de un amplio respaldo en las urnas. La comunidad universitaria ha pues depositado su confianza en un excelente profesional que ha demostrado su capacidad docente a lo largo de una dilatada trayectoria, en un cualificado gestor vinculado a esta universidad desde su creación en el año 1979, fue decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, y en un prestigioso investigador que constituye toda una autoridad en el terreno de las tecnologías medioambientales. Y sobre todo, en un ciudadano comprometido, profundamente conocedor de la problemática y las aspiraciones de progreso de la tierra que lo viene a ser. Muchas son, pues, las cuestiones, los méritos que confluyen en el profesor Sales Márquez. Sin embargo, no me resisto a destacar un aspecto de especial relevancia para esta provincia, y es que la Universidad de Cádiz tiene por primera vez a un rector gaditano. La etapa que hoy inicia su andadura tiene, por tanto, bastantes elementos novedosos que permiten vislumbrar un futuro esperanzador para la institución universitaria en su conjunto y para la sociedad gaditana en general. Junto a los factores de índole personal a los que he hecho referencia, existen también otros elementos que invitan al optimismo una vez superado el trámite de adaptar sus estructuras a la controvertida Ley Orgánica de Universidades aprobada por el Gobierno de la Nación. A pesar de todo, la enseñanza superior está dando pasos adelante en Andalucía. Siguiendo las recomendaciones establecidas por el Parlamento en su dictamen sobre la enseñanza universitaria y en un clima de diálogo y colaboración con todos y cada uno de los rectores andaluces, hemos adoptado una serie de medidas encaminadas a avanzar en la calidad, eficiencia y planificación de los centros universitarios en nuestra comunidad. Destacan en este sentido dos aspectos cruciales. Por una parte, la financiación, resuelta a través de los acuerdos alcanzados sobre el modelo a seguir y sobre el plan plurianual de inversión. Se garantiza así suficiencia financiera para abordar los proyectos de mejora que se estimen necesarios a medio y largo plazo. También las deudas con Hacienda, a las que se debía hacer frente en el corto plazo, las estamos solucionando y, como señalaba el anterior rector gaditano, la losa de la asfixia económica va a desaparecer. Por otra parte, el pasado mes de abril, el Consejo Andaluz de Universidades aprobó por unanimidad el otro gran reto pendiente, el mapa de titulaciones. La decisión adoptada significa ampliar la oferta educativa andaluza en 26 nuevas carreras desde ahora hasta el curso 2005-2006.
y, por supuesto, unas previsiones que contemplan para Cádiz estudios en sectores tan actuales e importantes para su desarrollo como el turismo, publicidad y relaciones públicas e informática. En paralelo a tales actuaciones hemos logrado también un alto grado de consenso en torno a la ley de la autonomía universitaria en Andalucía, cuya aprobación está prevista para los próximos meses. En definitiva, señoras y señores, el gobierno andaluz está demostrando una vez más su compromiso y su apuesta por la formación universitaria, la ciencia y la investigación como grandes ejes de progreso para nuestra comunidad. Estamos realizando un gran esfuerzo económico para garantizar los recursos financieros y las infraestructuras que una moderna red científica universitaria requiere. Con la colaboración de todos hemos logrado articular un modelo avanzado de educación superior, una fuente de progreso en cada una de las provincias andaluzas y un valioso instrumento de modernización y de futuro. Nuestra comunidad vive momentos de transformación, de cambio y de adaptación a los nuevos parámetros que definen la sociedad del conocimiento. Es lógico, por tanto, que los ciudadanos, las organizaciones sociales y económicas, las instituciones, los centros esperen de sus investigadores, de sus científicos y de la comunidad universitaria propuestas y soluciones a los retos que este proceso plantea. La sociedad andaluza es consciente de que uno de los principales baluartes e impulsores de esa transformación radica precisamente en los recursos humanos que la universidad ofrece. Solo contando con un potente sistema de investigación, ciencia e innovación y asegurando la transferencia de las tecnologías a las empresas, será posible impulsar la prosperidad y el bienestar general. Responder a estas expectativas es precisamente el desafío que estoy seguro asume la comunidad científica de la Universidad de Cádiz, el nuevo equipo de gobierno de la Universidad Cadetana, a quien, junto con su rector, reitero mis mejores deseos de éxito y también el ofrecimiento de la colaboración de la Junta de Andalucía. Muchas gracias.